Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube. Aquí estamos una vez más en GTA 5 Online de PlayStation 3, grabando para el canal, grabando para todos vosotros. Y esto es un vídeo sobre formando el caos en GTA 5. No sé si lo habréis visto alguna vez en otro vídeo, pero bueno, a mí se me ha ocurrido y si coincido con otro youtuber, pues ha sido de casualidad. Así que lo primero que voy a enseñar es una especie de recopilatorio que yo voy a grabar aquí sobre formando el caos, que es... En primer lugar os voy a enseñar una paliza que le pegué a una amiga jugando a eso de matarnos en una sesión privada. Y después de eso enseñaré aquí, voy a colocar, como tengo aquí una privada ahora mismo, el nombre mío me lo voy a cambiar para entrar en una pública, porque siempre hay alguien que me acaba reconociendo y se va el caos a la porra. Lo que voy a hacer es lo que estoy probando aquí, que es ahí en ese cruce he puesto un cargo plane, o sea, el avión ese super gigantesco de carga. Lo he puesto invisible y también indestructible. Entonces, cualquiera que pase por el cruce, como pasa con la gente esta, están ahí chocándose todo el tiempo sin parar y no sabe lo que ocurre. Y entonces, pues explotan. O, bueno, yo lo he hecho explotar esta vez, pero normalmente se empiezan a chocar y explotan solos. Los jugadores no sé lo que harán, no sé si qué harán al chocarse, eso lo grabaremos todo. Y después de eso haré más cosas que ya iréis viendo y no lo voy a contar ahora. Bueno, primero voy a poner el vídeo de la paliza que le pegué a Atrum. Y después de eso ya os pondré la sesión en la que estaré, en una sesión pública, con el nombre cambiado y haciendo estas barbaridades por la ciudad, ¿vale? Nos vemos en unos momentos. ¡No! Y te has quedado ahí cubierta como si hubiera algo que aquí está demostrado. Yo intento siempre que hacer ver que este juego también es de chicas, pero me lo estoy pensando, ¿eh? ¿Por qué? Por eso. Hola, lo hemos matado los dos. 25-103, vamos. Bien, bien. Espero que ponga buenos comentarios. ¡Hostias! Aquí podéis ver en el menú que tengo el modo dios el vehículo y el invisible. Y así los que haga aparecer aparecerán de esa manera. Así que creo que este cruce, bueno, no, voy a ir mejor al cruce este del edificio 500.000 o voy a ver dónde está la gente. Sí, en el edificio 500.000. Voy a poner aquí el avión, a ver, hacemos un spawn, metemos un cargo plane. Ahora le dicen que tengo dicho y tengo que venga de Codemain. ¡Oh, Dios! No ha salido bien porque no cabía. Ya salió volando. Vamos a intentar spawnearlo otra vez. A ver si mirando hacia allá cabe. A ver. Vale. Aquí están los vehículos chocándose. Ahí podéis verlo. Esa que no cabe, vamos, el avión aquí. A ver qué ocurre cuando los vehículos pasen por aquí. A ver, voy a disparar. No, no hace falta. Se chocan, ¿lo veis? Están ahí todos chocándose. Pum, pum, se chocan todos. Hola. ¿Ves? Yo me choco aquí con algo. Me estoy chocando con algo. Es esa, el avión aquí. Ahí va uno. Mira, se acaba de chocar con la moto, ¿lo veis? Se ha chocado con la moto. Ahí va otro con un centono, también chocándose, ese es el caos que estoy formando aquí en la calle. No sabe por qué no pueden pasar, ¿veis? No lo saben. Y déjate. Sí. ¿Y déjate? Sí. ¿Por qué? Pues dame dinero. Ese no es hacker ni harto vino. ¿Yo? Tú no eres hacker. ¿Y tú? Yo sí. Cristi, si tú eres hacker, dime cómo me llamo. Ni puta idea, pero ¿ves? No, yo sí sé cómo te llamas tú, ¿has visto? ¿Tú das cuenta que has visto cómo yo sé cómo te llamas tú, Cristi? Te juro que eres aquí. ¿Vale? Mira, venga, yo venga. No estoy aquí, pero claro, son mis primos, yo soy el primo de mi primo, ¿vale? ¿Tú eres el primo de tu primo? Ostras, qué listo. Claro, y mi primo es Gache, ¿no? Ojo, yo no sé si... ¿Cómo tú te llamas? Yo no quiero aprender. Sí, pero si tú no eres hacker, no debes de decir que lo eres cuando tú no lo eres. No. Qué gracia me ha hecho eso de... Yo no soy hacker, pero mi primo sí dice. ¡Qué gracioso, eh! Hombre, la verdad es que hace gracia. Tú tienes que comprenderlo desde nuestro punto de vista. ¿Soy hacker? Sí, soy hacker. No soy, pero mi primo sí. Bueno, chavales, esto se me está pillando un montón. Así que vamos a hacer otra cosa.
voy a irme a otro cruce o a otra sesión o algo, porque fíjate cómo, fijaros cómo está esto, el mapa no carga. Está súper mal, tanto subir el nivel al chaval este que sus amigos tienen más nivel. Vaya puñeta que me ha dado aquí. Así que, chavales, me voy a teletransportar a otro sitio y voy a intentar poner otro objeto en otro sitio distinto, porque aquí es que ya no, ni se ve el mapa, vamos. No, lo que voy a hacer, otra cosa en las vías del tren. Ahora nos vemos en unos momentos. Bueno, chavales, pues lo que quiero hacer ahora es irme a una vía del tren. Voy a ir, por ejemplo, a la que está en la cerca de la fábrica del Ester. Y allí lo que voy a hacer es colocar objetos en la misma vía para ver si el tren choca o pasa. Yo sé que el tren se pasa por encima de todo, pero bueno, yo puedo aparecer en una casa que se puede que no se atraviesa. O sea, tú vas hacia la casa y la casa, pues, te choques con ella, te puedes subir por las escaleras y todo eso. Así que vamos a probar a ver qué es lo que hace el tren. Vamos a poner aquí en la vía del tren una casa. Vamos a moverla. Ahí. Y ahí. Vamos a colocar aquí la casa y a esperar aquí que venga el tren. Esto, chavales, es formando el caos en GTA. Cric, 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 cric. ¿Alguien podría ir por el tren? Yo lo que quiero es que me traigáis el tren a la fábrica de Lester, pero no viene. A ver si viene el puto tren. ¡Ay! Ahí viene el tren, ahí viene el tren. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, Javier, vente para acá. Corre, corre, corre. Vente donde estoy yo. No, corre, corre. Teletranspórtate, que te lo pierdes. Hostia, atraviesa la casa, tío. Atraviesa la casa. Hostia, hostia, tío. Hostia, hostia. Vamos a poner un montón de cosas en medio de la vía. Vale, la porra, bien. Impulsado. Ahí está el tren, ahí está el tren. Y mira cómo arrasa por los tanques, hostia. Aquí hay que poner más tanques, ¿eh? Hay que poner más tanques. Oh, no ha dado tiempo, tío. No ha dado tiempo, ha venido el tren. ¿Sabes? Y coloca cosas. Fíjate cómo está esto de tanque ya, ¿eh? En vez de en este lado de los tanques, en el otro lado de los tanques. Vale, vale, para allá. Oh, que ya viene por ahí, ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. Hostia, mira, mira, mira. Oh, qué guapo, tío. Hostia. Mira cómo ha arrasado con los tanques. ¿La has visto? ¿La has visto o te la has perdido? Hostia, tío, mira cómo ha arrasado con todos los tanques que había aquí. Me lleva el caos otra vez con los tanques. Mira, mira, mira. Hostia. Cómo arrasa, ¿eh? Hostia, qué guapo, tío. Qué pasada, ¿eh? Ya lo había oído otra vez. Sí, ahora yo también. Sí, sí, ahora sí viene, ahora sí viene. Viene por la parte detrás del avión. Por ahí viene, por ahí viene. Es como va arrasando con todos los cosas y otras cosas aquí por medio. Mira cómo, qué bestia que lo levanta. ¿Qué viste tú? Mira, la ha desviado para el lado, tío, la ha echado para el lado. No ha explotado. Ah, ya se pueden explotar, leche, porque lo tengo puesto en destructible. Coño, vaya fallo. Venga, ya está que se pueda destruir. Yo voy a poner el por si acaso. Me he quedado pillado dentro de esto, a ver. ¡Hala! ¿Qué haces tú? No destruyáis el avión, hay que ver, mira que lo he dicho, ¿eh? Pero ¿quién la ha destruido? ¡El Miguel! Joder, tío. Venga, ¡hacia Miguel! La porra, ahí está. Toma por culo Miguel de la sesión. Es que no me gustan estas cosas, tío, pero... Y el que viene a joder, por la porra va. Venga, voy a empezar otra vez con el avión. Esta es la razón por la que no me gusta grabar en sesiones públicas. Siempre hay alguien jodiendo, tío. Yo no estoy jodiendo, ¿eh? No, no te lo he dicho a ti, se lo he dicho a alguien que acabo de Miguel. La gente de la sesión que entra. ¡Ah! Que entran a venir aquí a fastidiar, ¿no? No hacen otra cosa, fastidiar nada más. Es su ilusión. Después dicen que hay que ver los hackers que malos somos, que explotamos a todo el mundo, que no hacemos más que fastidiar. Y cuando hacen estas cosas, no eso no cuenta, ¿sabes? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A la porra, ese sí explota. Vamos, no ha sido una explosión muy grande como yo me esperaba. ¿Dónde está? No lo veo, no veo. Ah, sí, sí, por ahí viene, está empujando. Hostia, está empujando el avión. Mira el avión. Ahí va, los pantos, ahí va. Hostia, qué guapo esto, tío. Hostia, está genial, eh.
súper guapo. Ha estado genial, tío. Me ha encantado poner en el puente, tío. Me ha encantado. Ya viene, cuidado, cuidado. Ponte en pasivo, Jota. Ponte en pasivo, que te va a matar. Y yo, tío, ese tío retrasado, que me está matando a Miguel. ¡Qué bestia! ¡Hala, tú! ¿Qué no, hemos puesto pocos vehículos, hay que poner más. Pero está por aquí, no tengo. Pues me llamo María de un golpe de mano. ¡El tren! ¿Dónde? ¡Hostia! Ha arrasado con todos los vehículos que había aquí. Por fin. Si yo estaba en la vida, loco. Vamos a poner un montón de bolsa de pasta de dinero aquí en el en la vía del tren, a ver qué ocurre. Ahí viene. Mira, tú lo saco de dinero a bola. La gente que vea esto dirá, no, no hagas eso, cabrón. Hola. Me gusta más poner vehículo. Claro, me gusta la vía, eso es desperdigado. Que viene el tren, prepararse. Ahí va. La que va a formar con los barcos. ¡Oh, tío! ¡Qué bestia! ¡Oh! Sí, pues date prisa porque yo lo estoy grabando ahora mismo. Ahí va. Como vuela. Como para jugar en la tele, tengo que tener la capturadora. Ya viene, prepárate. Mira, hostia, qué masacre, tío. Mira. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Que me arrastra! Mira los coches cayendo para abajo y todo, tío. ¡Qué bestia, tío! Mira, algunos van subiendo en la vagoneta. Algunos iban en la vagoneta y todo, ¿eh? Sí, ya suena por ahí el tren. Mira. Va uno arriba del tren, subido. No ha sido tan impresionante como la vez anterior, que me ha dado tiempo a nada, tío. Pues mira cómo está todo aquí dentro. Todo lleno de todos los autobuses destrozados aquí dentro. Ostras, por ahí no vamos a pasar, ¿eh? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En cuatro seguidos y no nos deja poner vehículos, ya que los ponemos se quedan ahí parados, se queda parado el tren. A veces se activa el tren porque han aparecido los vehículos de repente. ¡El tren! ¡Por fin! ¡Corre, ponte donde estoy yo! ¡Aquí! ¡Eso, ahí! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Buena, ya era hora, coño! Mira este. Por fin. Solamente hemos tardado 400 horas reales. No, 400 horas reales no te pases, pero unos... Bueno. 10 o 15 minutos, sí. 10 o 15 minutos, sí. Te lo aseguro. Yo votaría más por los 15 minutos que por los 10. Bueno, chavales, espero que hayáis disfrutado. Un momentito. Bueno, chavales, espero que hayáis disfrutado con el vídeo del caos en GTA. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Oh,